Esto era un sanatorio de tuberculosos y de lepra. La primera piedra se puso en el 1913 y fue inaugurado la primera planta en el año 1917. Pero fue terminado en 1940. Está construido, como veis, en medio de la sierra. Está construido en medio de la sierra porque los enfermos tuberculosos, como eran contagiosos, los querían tener alejados de los pueblos y de las ciudades. Así que no se los traían aquí. Oh, qué chula. ¿Qué hay? Ahora bajaré. Voy a hablar. Vamos ahora por ahí. Venga. Escaleras. Voy a subirla. A ver dónde me lleva. Son de hierro. Fundido, fuerte, fuerte. El sanatorio contaba con 200 camas y 50 empleados. Fue cerrado definitivamente en el 1962, debido a que tenía unos comas tan grandes, tan alejados de todo, tenía unos altos gastos de mantenimiento.
Aún así, en los años 80 se volvió a abrir. Se va a abrir, pero solamente una sala, el ala izquierda. Se abre solamente el ala izquierda para habilitarlo como albergue juvenil. Aunque no tuvo mucho éxito. Fue ya cerrado definitivamente en el 1995 y hasta el año 97 tuvo vigilancia. Ahora mismo hay vigilancia, hay un vigilante forestal fuera. Aquí en los sucesos paranormales hay infinidad, infinidad. Cobaita en plena sierra. Mira qué paisaje. Aquí dicen que se aparece la dama de blanco. También figura con luminiscentes. Por supuesto, muchísima psicofonía. Hay muchas sombras, muchos golpes, ruido. Aquí dicen que eran maltratados los enfermos. Aparte de eso, en aquella época había muchos ensayos clínicos y además la propia enfermedad hacía que la gente ya desesperada se suicidase. Así que aparte de los enfermos por tuberculosis, por lepra, además hubo suicidios, maltratos y ensayos clínicos con los mismos pacientes. A un lugar de España de los más encantado y muy misterioso. Y subiendo una planta más. Y el cuarto. Este es uno de los lugares más encantados de toda España. Infinidad de sucesos paranormales. Aquí una pequeña terracita. Mira qué bonito. Estoy prácticamente arriba del todo. Esto es muy estable. Bueno, se está haciendo de noche.
Bueno, ya voy a salir. Muy complicado entrar aquí. Muy complicado entrar aquí. Voy a salir. Que haya gustado el vídeo, muy peligroso, bueno, no sé si estará guardado por la noche, si no estará, ya la veré.